nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús, te amamos y te damos gracias, porque tu Santa Cruz ha transformado el mundo. Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Buenas, buenas, ¿hay alguien aquí? ¿Qué demonios ocurre? No han ni salido el sol y ya están alborotados. A ver, sigan. Ilustre gobernador, disculpe que lo hayamos molestado tan temprano, pero créanos, es urgente. ¿De qué se trata? De este hombre. Él y unos cuantos galileos conspiran contra usted. Forman parte de un grupo muy organizado y peligroso. Dice que no va a pagar los impuestos a Roma y que él es rey. Nombre, familiar, lugar de origen. ¿No me escuchaste? ¿Cómo te llamas, amiguito? ¿Me tienes miedo? ¿Se te tragó la lengua? Todos los de Jerusalén saben lo que yo he hecho. Pregúntaselo a ellos. ¿Sabes qué? Llévalo al palacio de Herodes. Aprovechemos que llegó aquí a la fiesta. Majestad de Herodes, Pilato le ha enviado a este hombre. ¿Tú quién eres? ¿Que no se te ocurre nada? ¿No vas a hablarme? ¡Libertad! 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 ¡Libertad para Jesús y libertad para los presos! ¡Jesús es nuestro! ¡Suéltenlo ya! ¡Libertad para el Mesías de Israel! ¿Y qué es ese ruido? ¡Ya me tiene hasta la coronilla! ¡Centurión! ¡Centurión! Ve y dile a Pilato que puede hacer lo que quiera con este imbécil. Que le saque los ojos, que lo crucifique, que lo mate y que después venga y que vamos a hacer una fiesta. Gobernador Pilato, el rey Herodes le devuelve este prisionero y me ha mandado a decir que confirma cualquier decisión que usted tome. Ajá, entonces Herodes tampoco se hizo cargo de este man. Con perdón, gobernador, tengo a este man abajo. ¿Y qué hago con él? ¿Azotes? ¡Libertad! 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 Gobernador, el pueblo pide libertad para los presos. Conceda algún indulto y así se tranquilizarán. Y también levante algunas cruces para que ellos tengan miedo. Queridos ciudadanos, lo más grande, si ustedes quieren liberar a prisioneros, eso se va a cumplir. ¿A quién? ¿A Jesús o a Barrabás? ¡Barrabás! ¡Barrabás! ¿A quién? ¡Barrabás! ¡Barrabás! ¡Traigan a Barrabás! ¡Suéltalo! Gobernador Pilato, ya le hemos dado al Nazareno los 39 azotes que manda la ley. Pues aquí lo tienen. ¿Qué hacemos con Jesús? ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! Muy bien, entonces eso se va a hacer. Tráigame en agua. Cuando condeno a los demás y cuando los juzgo, a ti es a quien rechazo, Jesús. Señor Jesús, tú que nunca has condenado a nadie, enséñame a amar solo como tú sabes amar. Amén. Querido Jesús, te amamos y te damos gracias porque tu cruz ha transformado el mundo. Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Del Evangelio según San Juan. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Se lo llevaron y Jesús salió cargando él mismo con la cruz hacia un lugar llamado la Calavera, en hebreo Gólgota. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy significativo en este Evangelio ver a Jesús cargando la cruz, porque nos recuerda, niños, que Dios es cercano a nosotros, ¿sí? Que también nos acompaña en nuestros sufrimientos, en nuestras problemáticas, en nuestras dificultades, cuando nos enojamos con nuestros papás, cuando muchas cosas o muchas situaciones pasan también en nuestro colegio, ¿sí? Entonces Dios también nos acompaña ahí, en esas problemáticas, en esas dificultades, en esas situaciones que pueden suceder en nuestra familia, en nuestro colegio, con nuestros amigos. Dios siempre está ahí
cargando las cruces de nosotros. Querido lasallista, te invito para que allí, en presencia de Dios, puedas cerrar un momento tus ojos, puedas pedirle al Señor que nos ayude hoy también a cargar con cada una de nuestras cruces, que nos ayude a cargar con cada uno de nuestros sufrimientos. Digámosle, Señor, en tus manos pongo cada una de mis preocupaciones, cada una de las cruces que hoy cargo conmigo. Señor, confío en tu bondad, confío en tu misericordia, confío que tú estás conmigo y que tú vas caminando junto a cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que nunca nos desampares y siempre estés junto a nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Queridos lasallistas, hoy desde el Colegio La Salle de Cúcuta les queremos enviar un saludo fraterno. Y repitan después de mí. Querido Jesús, te damos gracias porque el signo de tu cruz ha cambiado el mundo. Tercera estación, Jesús cae por primera vez. Jesús se cayó, estaba agotado, pero se levantó para darnos la fuerza de levantarnos cada vez que nos olvidemos de Él. Todos, Jesús, amigo mío, dame un corazón sencillo como el tuyo. Los invito para que escuchemos al profeta Isaías en el capítulo 50, versículos 6 al 7. He ofrecido mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me jalaban la barba. Y no oculté mi cara ante las injurias y los salvazos. Puse mi cara dura como piedra. En esta tercera estación, Jesús cae por primera vez y se levanta a pesar del cansancio. Así como Él, te invito, estimado lasallista, a que cuando tengas una dificultad, te levantes y sigas adelante, porque sé que puedes con esto y mucho más. Gracias, Señor Jesús, por darnos la valentía para levantarnos en las adversidades y momentos difíciles. Todos nuestros logros son gracias a la fuerza que nos das. Amén. Querido Jesús, te amamos y te damos gracias porque tu cruz ha transformado el mundo. Cuarta estación, Jesús se encuentra con su madre. Muchos curiosos se acercaban para ver a Jesús y le insultaban. Su madre María se acerca a él y le acompaña. Solo ella le consuela. Bien, niños, y en esta estación lo más importante es ver cómo hay personas en nuestra vida que están para apoyarnos y cómo esas personas son muy queridas para nosotros. En este ejemplo tenemos a María, la madre de Jesús, que se encuentra para apoyarlo, para estar con él en un momento de suma dificultad e incluso le llega a consolar en un momento en el que se encuentra totalmente desesperado. Jesús, amigo mío, dame un corazón sencillo como el tuyo para amar y cuidar a los que me rodean. Querido Jesús, te amamos y te damos gracias porque tu cruz ha transformado el mundo. Quinta estación, el Cirineo ayuda a Jesús. Jesús no puede ya con la cruz y los soldados mandan a un hombre llamado Simón que le ayude. Niños, y en esta estación podemos ver cómo hay un hombre que es un completo desconocido para Jesús, un hombre cirineo, el cual es enviado por unos soldados a ayudarle a Jesús. Pero vemos cómo a él no le importa ser enviado por los soldados para ayudar a un desconocido, cómo él se ofrece en servicio para hacer un apoyo de aquella persona que está pasando una situación muy difícil y se encarga de ser él quien le ayude del corazón. Jesús, amigo mío, dame un corazón sencillo como el tuyo para hacer el apoyo hacia las personas que lo necesitan y abre mi corazón para hacer la ayuda a todas estas personas que me rodean. Querido Jesús, te amamos y te damos gracias porque tu cruz ha transformado el mundo. Bienvenidos a la sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Una valiente mujer se acerca a Jesús para limpiarle la cara. La tiene sucia de sangre y también de barro. No tuvo miedo ni vergüenza de que otros se burlaran de ella. ¿Tú serías capaz de dar la cara también por defender a Jesús? Niños y niñas de La Salle Kids están invitados a que en todo lo que hagan, en todo lo que compartan con sus amigos, sus amigas, su familia, ustedes también puedan hablar
con alegría, con sinceridad, pero sobre todo sin miedo, sobre la importancia de tener a Jesús en nuestros corazones. Todos los lasallistas decimos siempre, viva Jesús en nuestros corazones. Y es una oportunidad para sentirnos orgullosos de eso. Así que, mucho ánimo y vamos adelante. Jesús, amigo mío, dame un corazón sencillo como el tuyo. Amén. Querido Jesús, te amamos y te damos gracias porque tu cruz ha transformado el mundo. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. La cruz pesa de verdad. La cara de Jesús vuelve a golpearse contra el suelo. Pero su amor por nosotros quiere llegar hasta el fin. El amor nos hace fuertes. Jesús, amigo mío, dame un corazón sencillo como el tuyo. Invitación. Queremos invitarlos a ayudar a las personas que se encuentran pasando por alguna situación de dificultad en su vida. Oremos. Danos, Señor, fortaleza para superar nuestras dificultades diarias. Amén. Amén. Mías, no lloren por mí, lloren por ustedes. Querido Jesús, te amamos y te damos gracias porque tu cruz ha transformado el mundo. Nosotros, el Colegio de la Salle de Cartagena, representamos la estación número 8, Jesús consola a las mujeres. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque llegarán días en que se dirá, y yo soy las estériles, las extrañas que no indagaron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes, caed sobre vosotros. Te invitamos en este tiempo de cuaresma a la reflexión, a dejar el ocio y a compartir en familia. Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios. Y adoremos su santo nombre. Señor, te agradecemos por nuestros compañeros, por los momentos que hemos pasado. Te agradecemos por la comida, te agradecemos por nuestros familiares. También nos gustaría pedirte que en este tiempo de cuaresma nos permita ser más como tú. Viva Jesús en nuestros corazones. ¡Por siempre! Querido Jesús, te amamos y te damos gracias porque con tu cruz has transformado el mundo. Bienvenidos a la novena estación. Jesús cae por tercera vez. A cada paso, la cruz se hace más y más y más pesada. Pero Jesús se levanta de nuevo, dispuesto a demostrarnos cuánto nos ama, a luchar con valentía. Y hoy te invita a hacer lo mismo. Tenemos un reto para ti, niños y niñas de La Salle Kids, de toda nuestra red educativa La Salle. Están invitados a que junto a mamá, junto a papá, junto a sus familiares, hoy puedan preguntarles qué es aquello que los prepara a ser más fuertes cada día, aquello que los motiva a ser los mejores cada día, y que esa sea la mayor motivación para ti y para tus padres, para todos los que tú amas. Digamos juntos, Jesús, amigo mío, dame un corazón sencillo como el tuyo. Amén. Querido Jesús, te amamos y te damos gracias porque tu cruz ha transformado el mundo. Hemos llegado a la décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Del Evangelio según San Mateo. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron de beber vino mezclado con hiel. Él aprobó, pero no quiso beberla. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa y la echaron a suerte. Después se sentaron a custodiarla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, has sido despojado de tus vestiduras, has expuesto a la deshonra, expulsado de la sociedad, te has cargado de la deshonra de Adán, sanándolo. Te has cargado con los sufrimientos y necesidades de los pobres, aquellos que están excluidos del mundo. Por eso exactamente así como cumple la palabra de los profetas.
Es así como das el significado de lo que parece privado de significado. Es así como nos haces reconocer que tu Padre te tiene así en tus manos, a ti, a nosotros y al mundo. Concédenos un profundo respeto hacia el hombre en todas las fases de su existencia, en todas las situaciones en las cuales lo encontramos. Danos el traje de la luz y de tu gracia. Lanzallistas, la estación de hoy nos invita no solo a despojarnos de lo material, también a despojarnos de los malos pensamientos, las malas ideas y las malas energías. Jesús lo hizo a través de dejando lo material, pero dejó lo material y atrajo todo el amor que tiene. Despojarnos de las vestiduras hoy es un fruto de la cuaresma y es una invitación para que podamos abrirnos al camino de Jesús y abrirnos a caminar junto a Él. ¿Y tú, de qué quieres despojarte hoy? Jesús, te amamos y te damos gracias porque tu cruz ha transformado al mundo. 11ª estación, Jesús es crucificado. Con clavos en las muñecas y en los pies, clavan a Jesús en la cruz. Ya no puede moverse, ya casi ni puede hablar, pero aún nos mira, aún reza por nosotros y aún nos ama. Jesús muere en la cruz por el amor que nos tiene, por perdonar nuestros pecados. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a dejar ir? ¿Qué estamos nosotros dispuestos a perdonar? Con la invitación es para que dejemos ir el rencor, la envidia, el odio, los malos pensamientos, todas aquellas cosas que dañan el alma. Con la invitación es para que aprendamos a perdonar. Con la invitación es para que regales tu sonrisa. En esta estación ponemos en oración a todos aquellos niños de nuestro país colombiano que han sido afectados por el conflicto, aquellos niños que han sido víctimas de la violencia, del abandono y de la pobreza. Querido Jesús, te amamos y te damos gracias porque tu cruz ha transformado el mundo. 12ª estación. Junto a la cruz estaba su madre. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella, al discípulo a quien amaba, dice a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dice al discípulo: Discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa. Jesús se olvida de sí mismo, incluso en aquel momento crucial, y piensa en su madre. Piensa en nosotros, ante todo. Confía a su madre al discípulo, como parece surgir San Juan. O más bien confía al discípulo a su madre. Todos. Jesús, amigo mío, dame un corazón sencillo como el tuyo. El Colegio de La Salle Bogotá los invita a seguir contando con la presencia de nuestra Virgencita de la Estrella. Hola, lasallistas. Les presento la 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Evangelio según San Lucas. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. ¿Es palabra de Dios? Lasallistas, los invito a la oración final. Señor Jesucristo, en la hora de tu muerte se oscureció el sol. Constantemente estás siendo clavado en la cruz. En este momento histórico, vivimos en la oscuridad de Dios, por el gran sufrimiento y la maldad de los hombres. Pero sabemos que tú, Rey de los judíos, vencerás sobre la muerte. Ayúdanos a mantener esta esperanza. Amén. Jesús murió en la cruz por la redención de nuestros pecados y por la salvación de todos nosotros. Los invito a que vivamos estos días como verdadera familia lasallista en fraternidad. Ahora los invito a que terminemos esta estación del Vía Crucis con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
a la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por siempre, por los siglos. Amén. San Juan Bautista de la Salle, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Estrella, ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. Acordémonos de que estamos ante la santa presencia de Dios. Y adoremos su santo nombre. Decimocuarta estación. Jesús es descendido de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Queridos niños lasallistas, nos unimos a los sufrimientos que Jesús padeció y a los sufrimientos que hoy padecen muchas personas en el mundo. Reconozcamos nuestros errores para arrepentirnos y pedir perdón a Dios. El cuerpo sin vida de Jesús es bajado de la cruz. María observa el doloroso momento y poco puede hacer para no sentir ese gran sufrimiento. Unos amigos ayudan a bajarlo y María, su madre, lo recibe en sus brazos. Familias que dejan a un lado la fe cuando la enfermedad o la muerte toca a su cuerpo y muchos niños que no continúan adelante por miedo y temor. Se desesperan y hasta reclaman al cielo. Perdón, Señor, por las veces en que me he desesperado en los momentos más difíciles y no pongo toda mi confianza y mi vida en tus manos. Perdón por las veces en que no he dado testimonio en fortaleza y fe para mi familia, mis amigos, mis compañeros y mis profesores. Tras la muerte de Jesús, la tierra quedó oscura y silenciosa. Niños, a nuestro Señor Jesús lo colocan en los brazos de su madre y lo limpian y lo tratan con todo cariño. Mamita María, con cuánto amor limpiaste las heridas de tu Hijo Jesús. Y por eso, niños, los invito en esta estación a vivir con amor, a cuidar de los demás y de la naturaleza. Querido Jesús, te damos gracias y te amamos tanto, porque con tu cruz has transformado el mundo. Bienvenidos a la 15ª estación. Jesús es sepultado. Los amigos de Jesús recogen su cuerpo y lo ponen en un sepulcro nuevo, pero solo en el corazón de la Virgen se conserva la esperanza. Ella es la única que sabe que al tercer día resucitará. Niños y niñas, para este último reto, esta última invitación en el Vía Crucis, quiero presentarles a un amigo muy especial, a un hermano que se llama igual que yo. ¡Hermano Andrés! ¡Hermano Andrés! Hola, lasallistas. Y para el reto en este día, quiero que cerremos lentamente nuestros ojos y le presentemos a Dios esa esperanza que guardamos en nuestro corazón, al igual que Mamita María. Regalémonos unos segunditos para pedirle a Dios que tenga presente siempre esa esperanza, eso en que tenemos fe, esa esperanza que nosotros nunca perdemos y que siempre vamos a tener allí en nuestro corazón. Y digamos juntos, Jesús, amigo mío, dame un corazón sencillo como el tuyo. Amén. ¡Viva Jesús en nuestros corazones por siempre!